Pueden ver ahí, están todos los mercaditos con cositas para poder comprar en la mañana. A ver, repite. La parte baja, el pozo, piedras, lajas, son originales. Las paredes son originales. Lo que se ha modernizado es el techo, que le ha puesto la, bueno, ya es la paja. Estamos aquí, Berecita, en lo que se llama el baño de Inca. Exactamente, es de Cajamarco. Donde se bañó el Atahualpa, el cuarto de Atahualpa. Es como Berecita está diciendo, donde se bañera el propio Inca, el Inca Atahualpa. Como ves, el sol es radiante. No creo que sea tan radiante como en Medellín, pero igualito. Es para pasarle, para pasar la chévere. Vete, cuidado, toque el agua. Ya lo toco esto. ¿Qué? Sí, no lo hizo. Hola, Berecita, aquí Perú. Acá ya estamos en la plaza de armas de Cajamarca. Un pequeño vistazo más o menos para que le puedan dar. Ok.
más o menos, esta es la clase de Hermes, para que puedas leer un pequeño concepto de lo que es. Y una pileta que está desde la época, era de la época colonial. Te comento sobre la ciudad. Esta ciudad básicamente es tradicional debido al hecho de que el Inca Atahualpa se encontró aquí justo antes de que de emprender a su viaje hacia la parte del Cusco y iniciar la lucha contra los españoles. Lo demás es un poco de historia colonial, que también he hecho la vez de haber visto a grosso modo por allá. Estamos ahorita caminando, así que bueno, un abracito, cuídense. Hola Rita, ¿cómo estás? Estoy aquí, bueno, en la casa de un familiar. Usted me está contando una historia bien interesante de la forma como la concibió. El lugar es bastante alto, en verdad, y tiene una bonita vista, así que te la comparto. Esta es gran parte, me parece que de Cajamarca, así que disfruta el paisaje. No es tan verdoso como Medellín, ni tan cálido como allá, pero de por sí se disfruta bastante del paisaje, la ciudad y la ciudad. Es todo en realidad, es muy bonito la ciudad. Espero que en algún momento por ahí te pueda dar una escapada con toda la familia y bueno, con todo gusto si vienes, me pasa la voz y yo como se me doy una escapada. Bueno, chao.